Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy Slick con vosotros. Y ya estoy atascado, no, ya está bien. Hoy vamos a jugar con el Leopard A1A1. La verdad es que es mi tanque favorito. El A1A1 es maravilloso, es bonito, es efectivo. Y estamos en 9-3, eso es lo único malo. Pero yo creo que nos podemos apañar. Vamos a intentar rodear un poco. Soy acompañado aquí de otros. Centauro 105, ¿no se llamaba Centauro B1? Creo que me voy a colar aquí dentro directamente. Si vemos a alguien. Parece que aquí no hay nadie. A ver, por aquí. Bradley, salvaje. Vale, destruido, eso está bien. Parece ver nadie más. Tanque de combustible. Fuera. Y ya les hemos rodeado. Centurión. Motor. Madre mía. Este que era venganza. Uy, KV-2. Qué gracioso, el KV-2. Pues se cargó a alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Le metió un pepazo al Big Light. Venga, KV-2. Se acabó la diversión. Multi-strike, 4. Fantástico. Simplemente fantástico. Esto es el Leopard. Esto es el Leopard en acción. Incluso he intentado poner solo un tanque y un avión para ver si así me tira mi BR, y ni así. Un mito parece, todo un mito. Nos ha tocado en 9-3 otra vez, y contra americanos, que tienen XM1s, maravilloso.
Simplemente maravilloso. Ser por aquí. Creo que me voy a quedar en una colina cerca de A, que controla un poco el río y que controla un poco la zona. Antes solía ser un buen sitio. Tengo el camuflaje nevado para el Leo, así que estoy medianamente camuflado, aunque no es muy blanco, podría ser un poco más blanco. Que el XM es mucho más rápido que el Leo, aparte, eso sí que es absurdo. A ver, ahí está Nena. Se siente más lento que antes el Leo. No sé si es porque hay más vehículos ligeros y le he perdido la costumbre y ya no es el más rápido. Pero hay otros vehículos con más blindaje que lo superan en velocidad, pero por mucho. Aquí hay uno. ¿Qué es esto? Ah, un Roycat. Murió rápido. Bueno, la estallada con la MG3 que me... Madre mía. Esto es casi MG42. Así que ha recibido bien. No sé qué hace viniendo aquí tan bajo volando, pero bueno. No es asunto mío ya. Toma, Bradley. Al carré. ¿Por ahí va uno? A ver si vemos alguno. Por esta calle suelen venir también, pero ahora no creo que se vayan a atrever. Lástima que no tenga térmica esto. Es que el Mexas es la versión muy, muy mejorada de esto. El que ha conseguido el Mexas ha conseguido el mejor A1A1. Me gusta incluso más que el L44. El L44 es como un poco amorfo. Me preocupa que mueran tantos. ¿Avión para mí? No, menos mal. No quiero morir aún. Están aquí a la izquierda ya. Madre mía, vaya estallada donde se están metiendo. Toma, directo a la bandera. Este lo pierdo. Se esconde. Ahí va. O aquí hay uno. Y me ve. Bueno, me ve, no sé si me ve, pero sabe que estoy aquí. Aquí hay otro. Muerto. ¿Qué, al final remontamos? Nah, no creo. Está muy compliqué la remontada. Pensaba que he sido yo, pero no.
Ha sido el Gepard. Habría que capturar, pero... cero ganas. Ir a capturar. Ir a capturar es como esos ingleses que celebran cuando ganan el fútbol. No sé si habéis visto esa foto de un inglés con la bengala metida en el culo, encendida. No miento, pondré foto. Pues así, así te ves cuando vas a capturar. Bueno, un buen Mi 4 con ATGMs. Me voy. ¿Cuánto ya está él? ¿Tengo telémetro láser? No, no. Ha gastado todos los misiles ya, creo. Se está muerto. ¿Nadie ha ido por el río? Oh, qué sorpresa. Vamos por aquí. Tenemos un antiaéreo por aquí, toma artillería. Bueno, he visto mi vida pasar por delante. Maldito Mi 4. Qué cosa más pesada. A ver si así no me acierta. Lo que me faltaba, que me mate el Mi 4. No se ha metido. Uy, uy, uy. Hay que reponer humo. Bien, 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 bien. Lo mataron. Me gusta ese desenlace. Un aliado. Otro aliado. Justo al final hay remontada. Tiene que haber un T-55 por aquí, me parece. No sé si me equivoco aquí o no. Aquí hay un Shilka. Es lo último que quedará. No, queda... ha aparecido otra vez el Marvelous este. A ver si lo puedo rascar por aquí. Con ese duelo, no sé cómo no me reventó. Yo pensaba que estaba más atrás, pero bueno. Ha estado bien. Hemos aguantado. Hemos remontado, que eso es lo bueno. Y ha sido bastante ajustada la partida. Me ha gustado, me ha gustado. Lástima que ha sido un mapa pequeñito, en el que no puedes rodear con el Leo, pero...
No siempre se puede hacerlo todo. Ese es el resultado. Ha estado bastante bien. Esto será todo por hoy sobre el Leopard A1A1. Sigue siendo mi bebé, sigue siendo mi vehículo favorito. Estéticamente muy bonito. Y en cuanto al gameplay, muy bueno. Tienes buena munición. Tienes buena movilidad. No hay helicópteros aún, no hay telémetros láser en 8-7. Bueno, alguno tiene, pero no molestan. Y nada, esto es el final. Me despido aquí de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.